Decía Paco Ibáñez en una de sus canciones, porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quienes somos, nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Pienso que este es el deber ser intrínseco de todo artista. Su obra debe tejer el lazo entre el individuo y lo social. Y para que éste sea aún más extensa en su trenzado, necesita un creador dueño de su propia vida. Apasionado, rebelde, caprichoso si se quiere. Un ser de fuego que con sus ojos y su mente lo queme todo, lo cuestione todo. Un detractor de lo correcto. Un prófugo de la moral hipócrita y hermética que reniega de lo novedoso. Todos estos requisitos los cumplen ambos fundadores del proyecto Arte para Todos, constituido en Guayabal y diseminado luego por toda la ciudad. Don Gonzalo Martínez y doña Gloria Alzate, ambos talentosos artistas plásticos de Campo Amor, han probado cada trago de la vida, algunos amargos de injusticias, otros dulces de rebeldía, música, teatro y filosofía. Arte para Todos consistía en democratizar el arte, compartir saberes con la comunidad en general sobre danza, música, pintura, dibujo, manualidades y teatro. Antes de este proyecto tenían un taller llamado Tintoretto, donde también daban clases a niños, niñas y jóvenes de Guayabal. Su trayectoria ha sido amplia y aunque en su obra demuestran sus gustos personales, The Beatles, Jimi Hendrix, la naturaleza, Janis Joplin, etc., no mueren en interés particular. Han colectivizado como poco sus conocimientos y los han puesto al servicio de la comuna Guayabal para celebrar juntos Halloween, el Día de la Antioqueñidad, Navidad y demás fechas especiales que por medio de la escritura de revistas y libros también han ayudado a narrar. Un aguacero torrencial tan usual en Medellín eclipsa la voz de don Gonzalo, que con toda la pasión del caso nos narra sobre su vida. Llegó a la comuna desde 1961. Su interés artístico se manifestó a muy temprana edad. La necesidad de expresión a través de líneas estuvo presente siendo un párvulo. Aún tiene consigo su primera obra hecha a los 4 años. Su mamá, una mujer culta que sabía coser, hacía artesanías y estaba fascinada con el aprendizaje, le enseñó a leer, escribir, dibujar y pintar entre las hojas de un antiguo cuaderno que todavía conserva su familia. Creo firmemente, después de escucharlo hablar, que el legado más importante que nos da la juventud actual es sin duda que no perdamos la identidad, que seamos fieles a nuestro pensar y que procuremos siempre cuestionar. Medellín futuro.